Hola, hola, bienvenido aquí a Sintonía 1420, tu mejor alternativa a esta hora de la noche, 7 y 10 en punto aquí en Caracas, con aguacero aún, por ahí hay lloviznas. La noticia, el epicentro de la noticia, Venezuela, dentro de pocas horas y previa a esa elección, también a través, lamentablemente, de una tragedia que se vive actualmente con estas lluvias que están arreciando a toda Venezuela y donde han habido víctimas. Y nos identificamos con todos ellos, nuestro más sentido pésame. Bueno, todo esto llega a ustedes gracias a la doctora Mireya Obregón y al licenciado Raúl Vallejo en la parte de dirección de Radio Sintonía. También tenemos aquí a David Rivas en la parte operativa, Arturo Carrión en la producción de Buscando América, César Granderos que nos acompaña esta noche y tu amigo de siempre Jorge Carrión Rubio, número 26778, con licencia para matar. Bueno, en este caso, el más allá del aburrimiento, pues nuestra solidaridad con las víctimas, con las familias damnificadas y nuestro profundo llamado de atención también a la acción de las autoridades que les corresponde tener tal vez una prevención. Así como cuando vas al médico, el médico te dice que es mejor una receta preventiva, ¿no? O sea, que te prevengas vitaminizándote, cuidándote, antes de que vengas ya cuando estás grave con la enfermedad, donde no se puede hacer nada, pues la misma recomendación le damos a las autoridades que se encargan, en este caso, pues de lo más doméstico y de lo que se va a elegir precisamente este próximo domingo. Se va a elegir a estos señores que tienen que tener unas medidas preventivas a todo lo que ha pasado o está pasando aquí en Venezuela en la actualidad. Cuando ocurren tragedias en la vida, en cualquier lugar del mundo, de alguna forma sale a relucir la mano amiga, consciente, humanitaria de los que nos rodean. Así solemos decir, por ejemplo, de los mejores amigos, ¿no? Que se dice que son los que se acuerdan de uno cuando estamos enfermos o cuando realmente necesitamos ayuda. Bueno, de modo que para percibir un poco la presencia de cualquier Estado que se precie de solidario, solo hacen falta un cúmulo de situaciones atroces que ameriten su inmediata presencia y asistencia en cualquier parte del mundo. Así llegamos al día 20 de noviembre de 2008, ayer, dos días antes del proceso electoral que sin duda está más cerca de la gente. No es lo mismo elegir al que va a dirigir un país o va a gerenciar una empresa que elegir a tu jefe inmediato superior, en este caso a tu alcalde, a tu gobernador, a tu concejal, que comparte el aire que respiras y, ¿por qué no?, comparte a su vez los mismos sueños de tener la calle bien cuidada e higiénica, la ciudad sin mayor riesgo delictivo que los normales, que nunca dejan de faltar, sin problemas de luz, agua, es decir, no es lo mismo el proceso electoral de este domingo, que no solo está cercano a ti porque faltan 24 o 48 horas para su realización, sino porque realmente es un proceso en el que elegirás a tu estado más real dentro del amplio espectro virtual que suelen presentar los estados como tales. En los últimos tiempos, que muchas veces llegan a ser estados mediáticos detrás de una pantalla televisiva o un medio de comunicación. Y esto pasa en todas partes del mundo. Ha llegado el momento de la elección de ese estado no virtual que convive en tu municipio, a pocas cuadras de tu casa, de tu hogar. Ha llegado el momento de la elección de ese poder ejecutivo y legislativo encargado no solo de la recaudación de tus impuestos de derechos de frente y afines, sino, y lo más importante, de la administración adecuada de esos ingresos en beneficio de la transformación del ámbito social en el que vives. Se acabaron los discursos de ofrecimientos desmesurados de los candidatos, no solo por la ley que a pocas horas de las elecciones impide que se continúe haciendo proselitismo político, sino porque ayer el sumo creador, y atención con esto, les dio una lección natural del más allá, nos dio a todos, a toda Venezuela, en la que pareciera invitar a los candidatos en especial a una reflexión sobre las inclemencias de un tiempo que hace de las suyas cada vez que se le ocurre aparecer. Situación recurrente que una vez más evidencia que hace falta una mayor gobernabilidad edilicia y regional que se adelante a este tipo de acontecimientos con acondicionamientos de emergencia. Por ejemplo, para oxigenar o irrigar de algún modo un súbito desborde del río Guaire que ayer estuvo a punto de desbordarse en plena ciudad capital de Caracas. Las últimas Olimpiadas de Beijing 2008, y lo comentamos aquí con César incluso, demostraron que los chinos podían hacer muchas cosas con la ayuda de la tecnología. Por ejemplo, lo de las lluvias. Ellos estaban preocupados porque el día de la inauguración pues podía llover y ellos tenían muchos juegos, como ustedes saben,
así que utilizan luces de bengala, situaciones que no pueden tener a la lluvia como enemigo. ¿Qué hicieron? Pues simplemente comenzaron a hacer juegos explosivos, ¿no? Una descarga de explosiones que precipitaron la lluvia y hicieron que la lluvia apareciera una hora, dos horas antes del momento de la inauguración. Resulta que en el momento de la inauguración no hubo ni una gota de lluvia, ¿no? O sea, despejado. Pero todo eso, claro, es conocimiento científico, prevención, ¿no? Y ante un espectáculo de esa magnitud, pues ellos tenían que garantizar de que en ese momento pues no hubiera lluvia, y no lo hubo, como en efecto aconteció. Pues hemos escuchado ayer algunos comentarios de especialistas en materia de este tipo de auxilios, ya cuando la emergencia estaba ahí, que manifestaban que había que esperar que deje de llover para ir en auxilio de algunas zonas en las que se había detectado derrumbes, imagínense, ¿no? Con la tecnología actual y contando con capacidad económica, que es lo más importante, Venezuela lo cuenta, tiene capacidad económica, creemos que se puede hacer un trabajo preventivo adecuado a futuro en esta parte del Caribe. Así es que esperemos que los candidatos tomen nota de lo sucedido, pues sin duda la mejor lección de sus campañas la tuvieron ayer, cuando se les acabó el tiempo de los ofrecimientos virtuales, con una situación real, vivida en carne viva por el pueblo, y donde lamentablemente hubieron fallecidos, como decíamos, nuestro más sentido pésame a los familiares y amigos, que a esta hora de la noche, 24 horas después, incluso, todavía tienen problemas, andan orando por el cese de las lluvias, pues es la única solución que tienen a la mano, la oración. Lamentablemente, con tantos adelantos y contando con la capacidad económica, creemos que debemos comenzar a trabajar en función de verle una salida a ese río Guaire. No puede ser que estemos todos mirando que el río Guaire está a punto de desbordarse y no haya solución al respecto. Simplemente esperar que la lluvia cese. Bueno, vamos a ver qué acontece más adelante. Si efectivamente los que van a salir electos pues tienen ideas revolucionarias, cambiantes, ¿no? Y que se adelanten a los acontecimientos, que visiten la China no solamente para jugar, sino para conversar, oye, ¿cómo hacen eso? ¿Cuál es el secreto de adelantar las lluvias? ¿No? De esa manera tal vez podemos llegar a... De obras de infraestructura. Sí, con obras, por ejemplo, de irrigación para ese Guaire, ¿no? Para que, si en caso de que crezca mucho, bueno, abran las compuertas a la altura de tal kilómetro, no sé, X... Y de esa manera se descarga, bueno, ver, ¿no? Ver qué se puede hacer. Y no estar esperando, no, ya va a cesar la lluvia. Y todo el mundo rezando, orando. Y algunos indiferentes, sin rezar, sin nada. Bueno, esa es la situación. Lamentable, pero importante que haya sucedido esto antes del proceso electoral el día domingo. Porque permite de que los candidatos pues tengan un momento de reflexión. Hablaron mucho, dijeron muchas cosas, ¿no? Ofrecieron más de lo que... realmente necesita Caracas. ¿Qué necesita Caracas? Pues simplemente ese tipo de soluciones a estas situaciones recurrentes de la naturaleza que siempre están presentes, ¿no? El Ávila, por ejemplo, no es tampoco algo descartable que en algún momento pueda sufrir algún deslave fatal. Entonces hay que comenzar a trabajar en función de eso, no esperar todavía que comience a acontecer el suceso para recién tener medidas al respecto. Bueno, es nuestra reflexión en voz alta, que no tiene nada que ver con sugerir que voten por uno o por otro, no, en absoluto. Simplemente es la reflexión en voz alta en vista de que han habido víctimas y que cualquiera de nosotros, incluso zonas acomodadas de la capital, han sido las afectadas. O sea, no solamente los pobres o las grandes mayorías, sino incluso aquellos que tienen recursos, tienen que comenzar a pensar en función de las alternativas a la mano que pueden ofrecerse, ¿no? Es el Estado el que puede hacerlo, pero también es la empresa privada, ¿por qué no? ¿No? A veces se agarran el Guaire y lo adornan con luces. Millones de dólares para adornar el Guaire con esos bombillos y adornitos. Que es muy bonito, está bien, es la Navidad y no sé qué más. Pero ¿por qué no invertir ese dinero en ver hoy una salida al Guaire? ¿Qué pasa si llegamos a un estado como el de ayer en el que casi se desborda? ¿No? ¿Por qué no invertir ese dinero en eso? Y tal vez el próximo año, ¿no? Que ya se solucionó eso, al menos se tiene una medida preventiva, pues le ponemos los bombillos y lo adornamos, ¿no? O sea, eso creo que es la gran reflexión del día 20 de noviembre del 2008, previo al 23.